Este breve vídeo trata de los valores lógicos en R. Nosotros ya sabemos que una variable, un vector, una columna del data frame pueden tener tipo numérico, pueden ser de tipo factor y ahora vemos que también pueden ser de tipo lógico. Cuando son de tipo lógico pueden tomar dos valores distintos, cierto o falso, true o false en inglés. Y normalmente es el resultado de una comparación. ¿Es A igual que B? ¿Es A menor o mayor que B? Vamos a ver un ejemplo. Recuperamos unos datos que ya conocemos, los datos que utilizamos en el ejemplo de regresión. Estos datos consisten de un experimento, son el resultado de un experimento en el que se hizo pasar aire caliente con distintas concentraciones de CO2 por encima de unas plantas de trigo y se midió su absorción. Y eso se hizo en dos localizaciones distintas. Concentración y absorción son de tipo numérico, localización es de tipo factor. Bien, vamos a hacer una comparación. ¿En qué casos la concentración es igual que 100? Vemos que, si recuperamos los datos, vemos que es igual a 100 en estos tres casos y falso en todo el resto. Efectivamente, tenemos falso en el primero, tres siguientes son true, verdadero, y los siguientes son falsos. Fijémonos en que la comparación de igualdad se hace a través de dos signos iguales. La comparación es dos signos iguales porque si pusiéramos uno solo sería una asignación y estaríamos asignando a la variable concentración el valor 100. Esto que acabamos de hacer lo podemos poner dentro de una variable. Por ejemplo, dentro de la variable 100 queremos ver si la concentración es igual que 100 o no. Y vemos su valor y tenemos exactamente lo que teníamos antes, pero ahora dentro de una variable. Una cosa interesante de R es que codifica internamente los falsos como 0 y los verdaderos como 1, de manera que nosotros podemos contar cuántos verdaderos tenemos dentro de nuestro vector. Y esto lo haremos mediante la suma. Sumamos el vector 100, que el vector 100 hemos visto que es vemos que es un vector de tipo lógico. Y al sumarlo vemos que tenemos 3 verdaderos y el resto, en este caso hasta 17, son falsos. Otra cosa que podemos hacer con los valores lógicos es obtener el contrario. Con el símbolo de punto de exclamación al principio, antes del valor de la variable, tenemos el opuesto. En este caso, donde antes teníamos false, ahora tenemos true, y donde antes teníamos true, tenemos false. Podemos hacer una comparación para ver si en qué casos la concentración es mayor que 100. Y vemos que lo tenemos en una serie de casos, que en este caso será 13 casos de 17, la concentración es mayor que 100. Y podemos hacer otro tipo de concentraciones, por ejemplo, ver en qué casos la concentración es mayor que la absorción multiplicada por 100. En este caso estamos comparando no una variable con un vector, sino una variable con otra variable transformada, en este caso. Y tenemos que seis casos, los seis primeros, la concentración es mayor que la absorción multiplicada por 100 y en el resto de los casos es falso. También podemos hacer comparaciones con valores lógicos y ver en qué caso la concentración es verdadera y cuando tenemos true volvemos a tener true o cuando es falsa y en este caso tendremos el contrario. Bien, con esto acabamos, este breve video.